Buenos días desde Hokkaido. Ya estamos preparados con las bicis preparadas y listos para empezar la última jornada aquí en Hokkaido. Fijaos qué pedazo de camping. Unas vistas impresionantes. Vamos a ir directos hacia Hakodate porque parece ser que viene uno de los tifones más grandes desde que se tienen registros en la historia de Japón. Entonces, obviamente, no vamos a acampar. Vamos a buscar una Rider House, así baratilla y bien de precio, para pasar pues estos días de ventisca y tifoneo. Ventisca, dices. Y tifoneo. Brisa. Brisa marina, brisa japonesa. Vamos a intentar... Un poquito de turisteo. Vamos a hacer un poco de turisteo loco. Sí. Comiendo en un restaurante y todo. Sí, incluso vamos a comer en un restaurante. ¡Guau! Llevamos 10 días pensándolo. Derroche de medios. ¿Vamos? Pues a ello. Entrando ya en una gran ciudad, llevamos entrando de hecho 12 kilómetros, más de una hora pedaleando, todo ciudad, porque aquí las ciudades se extienden hasta el infinito. Y estamos llegando ya a la Rider House. Vamos a ver, porque este fin de semana es puente aquí en Japón y aunque viene el tifón, es puente. Entonces esperamos que no esté completa la Rider House. Si no, tenemos un par de segundas opciones. Pero vamos a ver si esta es la mejor, porque es la más barata. Sí que había sitio aquí en el Rider House. Y ahora veréis por qué. Es un sitio súper cutre, pero por lo menos solo son 8 euros la noche. Este es el sitio, esto supongo que es la cocina, esto es una habitación, esto es otra habitación y esto es otra habitación. Un tatami y ya está. No tiene más, o sea, para pasar la noche tampoco hace falta mucho. Con tal de que no se caiga la casa cuando venga el tifón, es suficiente. Y esta es la habitación de las chicas, que son como 3 habitaciones juntas y dudo mucho que se llenen. Pero aquí me ha agenciado una esquina. Suficiente. Japón estaba cerrado antiguamente a los países extranjeros, pero alrededor del año 1850, Hakodate era uno de los puertos abiertos donde podía entrar la cultura occidental. Y es por eso que hay muchas casas con estilo más occidental, hay iglesias, sobre todo en este barrio que se llama Motomachi, se conserva mucho esta cultura, entonces hay muchas casas que son una mezcla del estilo japonés y el occidental. Entonces, bueno, está muy chulo, es muy interesante, la verdad.
Vamos a subir al monte Hakodate y vamos a subir andando. Aquí en este mapa vemos que hay varias rutas que podemos coger y eso vamos a hacer. Bajar ya, bajaremos con otros medios más cómodos seguramente. Teníamos dos opciones para subir a la montaña. Una por el caminito normal, haciendo curvas, etc. Y otra, todo tieso. Así, pam, los 300 metros de desnivel del tirón. ¿Cuál hemos elegido? El de todo tieso. Ya estamos en la cima. Nos ha costado 35 minutos. Estaba marcado como 50, así que bien. Equipo Macedonia. Bien. La verdad es que las vistas son muy bonitas. Vamos a esperar aquí a que se haga de noche, porque de noche las vistas son incluso mejores. Ese monte de ahí, esto ya es Aomori, que es nuestro siguiente objetivo, la siguiente isla que vamos a visitar, Honshu. Aquí tenemos cangrejos pequeñitos pero enteros que se come con huevo, huevo y cangrejo. Se comen los cangrejos. Y aquí está un pedazo de calamar que está sujetando un tentempié de calamar. Ah, calamar, ¿eh? Ya. El sitio no tiene mucho, es más bien escueto, la verdad, no tiene ni microondas para calentar la comida del combini, pero abajo estaba el dueño de la Rider House de cena con unos amigos y tenían en medio como una parrilla para hacer rollo barbacoa y nos han invitado a cenar, a beber cerveza y de todo. Y porque a Israel no le gustan las cosas de conchas, pero yo me he comido una ostra gigante, que yo no había comido una ostra tan grande nunca, otras conchas, pescado, y eso, cerveza, y porque no hemos querido más alcohol, que si no también nos ofrecían... Bueno, a Israel sí que está aquí un poco piruleta. Y muerta de sueño. Le han dado a probar una bebida alcohólica que se llama shochu. ¿Qué, te ha gustado o no? Era shochu de ese, que me ha recordado al soju coreano. Y luego han echado té de este de trigo. Sí. ¿No? Sí. Entonces sabía como a té de trigo y te dejaba como un gusto a alcohol. Sí. Era una no, cosa... creo que no has podido apreciar el sabor. Pero, ¿no? Sí, porque sabía el sabor del té y el final del té te dejaba el gusto ese al soju ese. Soju. Shochu. Pero bueno, mañana a ver si no nos llueve mucho porque ya se está acercando el tifón un poco. Y nada, a seguir de turismo un poquito. Buenas noches.